estaban en la calle, que no tienen lugar para patinar, para practicar un deporte. Entonces vine a hablar con el club, conseguí hacer unas rampas y bueno, los convoqué a todos, más que nada en la calle, pidiendo número de teléfono y bueno, también una ayuda a un skate shop que me hizo el aguante para poder hacer las rampas. Y bueno, así que ahora estamos acá, empezamos siendo más o menos 10, 15 y ahora somos como 20. Algunos son de vacaciones, pero bueno, algunos siguen viniendo en todo enero, muy, muy motivados. Yo creo que esta es la única que hay. Lo bueno es que estamos en una cancha de hockey donde esté echado, donde no pega el sol, se puede andar lindo. Yo pongo música, así que... Puede venir aquel que no sabe patinar y el que sabe patinar. Puede empezar de cero, nosotros empezamos a patinar, después empezamos a saltar. Obviamente hacemos un precalentamiento de tobillos, rodillas, cintura, hombros, para mover un poco el cuerpo y después empezar a patinar. Así que de lo más básico, de patinar así normalmente, hasta saltar y hacer puras complejas, deslizar en los cajones, está todo seccionado según si sos un principiante, iniciante o ya una persona que hace varios años que andan. Vos que estás más en esta actividad, ¿pensás que es una disciplina que va en evolución, que está de moda? ¿Cómo crees vos? Mira, yo hace como 8 años que ando y siempre lo vi que por ahí estaba de moda, y ahora creo que está de moda de nuevo, pero en realidad el skate siempre estuvo y ahora más que nada está evolucionando más porque le están dando más bolilla a gente que en el país están dando muy bien a nivel profesional. Así que por eso se está moviendo bastante. Me parece una lástima que acá en Paraná no haya un predio público destinado para patinar. Jerónimo, ¿hace cuánto que patinás? Y un año, patino de los 12. O sea, empecé a los 11 y cumplí los 13 hace re poco. ¿Y hace mucho que empezaste a venir acá a la escuela? Y desde que empezó a venir. Porque vi unos chicos que estaban andando en la terminal vieja y empecé a andar. Que la terminal vieja la encontré un día y me enseñaron a andar y aprendí. Viste que por ahí no hay lugar como para patinar, por eso esta escuela está buena, ¿no? Claro, sí, el otro de ayer nos echaron de la plaza porque estábamos andando en los bancos de la plaza. Ah, en los bancos de la plaza. Sí, bueno. Como que vayas a casa y te pongas a hacer pirueta a la mesa. Bueno, pero nunca nos echan, ya nos echaron y no tenemos lugar donde andar. Más o menos en un mes puede empezar a patinar bien, a saltar por lo menos una línea que vean en el piso o un cordón, pueden aprender a saltarlo para poder moverse en la calle. Y aparte lo pueden agarrar con un vehículo que es ecológico, que está re bueno andar y aparte acá puedes hacer amigos que por ahí no lo hacen en otro lado, que le gustan lo mismo que a uno, que es patinar, así que... Y a mamá, papá, por ahí que acompañan a su nene, ¿qué es lo que primero te preguntan? Sí, buenísimo. Me dicen que están increíbles, que no pueden creer, porque vienen, lo ven patinar, interactúan de otra manera por ahí que en otros deportes, porque están ahí, uno le sale algo, el padre le festeja la prueba, entonces es como que está bueno, está bueno. Que se llama Oli porque lo inventó el tipo que se llamaba Oli. Entonces, yo pongo el pie en la ola, después el otro lo pongo... En la parte de atrás. Exactamente. Entonces, al otro lo pongo detrás de los tornillos y me agacho y salto. ¿Vos decís que si yo ahora agarro una patineta, me mato? ¿Te matás? ¿Sí? Sí. ¿Querés probar? ¿Querés probar? Sí, quiero probar. Dale. Hola loco, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Nadir. Nadir, ¿y cuántos años tenés? 8. ¿8 años? ¿Y hace mucho que venís acá? 2 días. Ah, 2 días, recién empezás. Pero mira que te he visto hacer un par de piruetas bastante interesantes, ¿eh? ¿Ya sabías andar? A saltar aprendí hoy. Ah, aprendiste hoy a saltar, es decir, que llegamos en el momento justo. Sí. ¿Y es difícil, che? Más o menos. ¿Te sacaste el miedo ya? Sí. Lo que pasa es que me regalaron un skate en Navidad. Ajá. Y ando en la cuadra de mi casa. ¿Ahí en la vereda? No, en la vereda, no, en la calle. Ah, en la calle. Che, ¿me mostrás lo que aprendiste hoy? Ah, esa es buena, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien. Mirá cómo la dominás, ¿eh? Ya... La dominás bárbaro, muy bien, ¿eh?